Eso es lo que me da, o sea, es la vida, es mi vida el boliche. Representando a Nuevo León desde muy pequeña, Sandra Góngora reconoce que, aunque no ha sido fácil, ha sabido aprovechar todas las oportunidades que se le han presentado. Hay veces que las oportunidades no se dan dos veces y esa es la suerte que tengo de poder agarrar esas oportunidades que me han llevado a estar donde estoy y poder vivir de mi deporte. Sin duda, este año para la bolichista regiomontana será uno de los más espectaculares, ya que tras quedar campeona en el Nacional de Primera Fuerza, representará a México en dos de las competencias más importantes del continente. Ya al tour profesional en Estados Unidos, eso me ayuda muchísimo a poder tener una preparación pues a un nivel alto, justo antes de Juegos Centroamericanos. Entonces, después de ahí, pues es seguir entrenando. Ojalá tengamos, pues, trabajamos fuerte para poder tener buenos resultados en los Centroamericanos y seguimos preparándonos porque luego vienen los Panamericanos. Y espera algún día haber cristalizado sus sueños de unos Juegos Olímpicos. Pero aseguró que si no le toca a ella, las siguientes generaciones lo puedan disfrutar. No sabemos, sería lo máximo, ¿verdad?, poder jugar en Olímpicos y representar a nuestro país, pero no sé si me vaya a tocar. Yo deseo que, aunque no me toque a mí, a lo mejor, que ojalá entre el boliche en un par de ciclos. Con imágenes de Santiago Arriaga, Canal 28, Marifer Ibáñez.